En el contexto del natalicio de Pablo Neruda, es que la Universidad de Talca donó 120 libros a la Biblioteca Municipal de Linares. Títulos también de autores que vivieron y que trabajaron y que se desarrollaron también en la ciudad de Linares, como Emma Hauch, Francisco Mesa Seco. También hay libros del área de la cultura, de las artes, de la colección académica y también del Premio Iberoamericano de Letra José Donoso. Libros de autores locales y sobre temáticas de la zona que a partir de ahora estarán a disposición de los linarenses. A esto se suma la donación que ya había realizado la Embajada de Estados Unidos, la que contempló la entrega de 400 ejemplares en inglés. De patrimonio muy importante, que tienen que ver con las primeras iglesias católicas de la región, los personajes de la región, la vinicultura, la agricultura también y la ciencia también, muchos libros y la poesía. Y el premio José Donoso, que es un premio internacional de narrativa. Así que estamos muy contentos, muy conformes, porque estos libros van a incrementar la colección que ya tenemos. Comenzó hace 2 años, lo comentaba la gobernadora, donde se le propuso al rector de la Universidad, Álvaro Rojas, la necesidad de contar con la editorial completa de la Universidad aquí en Linares. Son 120 ejemplares que viene a enriquecer lo que es la biblioteca municipal. Iniciativa que llegó para quedarse, ya que a futuro se pretende que los ejemplares que se integren a la editorial de la Universidad de Talca también aterricen en la comuna. A nuestros socios y a los que no son socios, venir a la biblioteca, sobre todo ahora los estudiantes que están de vacaciones, a que se hagan socios. Pues tienen que traer nada más que el carnet de identidad, es gratuito hacerse socio, para que aprovechen estas colecciones de libros que tenemos acá en la biblioteca. Así que ya lo sabe, la invitación está hecha para que aproveche las vacaciones de invierno con un panorama cultural que le puede traer más de una sorpresa.